Si actualmente tienes un canal de YouTube, entonces necesitas conocer el nuevo diseño de Creator Studio, ya que este próximo 2019 todos seremos obligados a utilizar el nuevo YouTube Studio Beta, que cuenta con más herramientas, estadísticas personalizadas y un nuevo panel. Así que por lo pronto vamos a comenzar con este primer video corto para que te vayas adaptando al nuevo Creator Studio. Así que comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer estando aquí en nuestro canal es ubicarnos en la esquina superior derecha, en el icono de nuestro canal. Si te fijas, dice Creator Studio, vamos a entrar y seguidamente vamos a entrar en la esquina superior izquierda donde dice YouTube Studio Beta. Damos un clic. Muy bien, pues esta es la nueva versión de Creator Studio. Y bueno, antes de empezar con la explicación técnica, quiero decirte que si por alguna razón deseas regresar a la versión clásica, hay dos formas de hacerlo. La primera es dando clic en la esquina inferior izquierda donde dice versión clásica de Creator Studio. Simplemente das un clic y le das donde dice en omitir y te va a llevar directamente a la versión clásica. La otra opción, que es para configurarla de forma predeterminada, es dando clic donde dice configuración y simplemente seleccionas YouTube Studio Beta. Y le damos clic en guardar. Con esto estaremos guardando de forma predeterminada esta nueva versión de YouTube Studio Beta, ¿ok? Muy bien, pues aquí en la pestaña de panel, la primera observación que tenemos es que podemos subir un video. Esto es igual a como siempre lo hemos hecho. Si le das un clic, pues ya te manda directamente a esta página donde puedes comenzar a subir tu video, ¿no? También lo puedes hacer dando clic en la esquina superior derecha, como lo hacemos de costumbre, puedes subir un video o transmitir en vivo. Ok, si nos vamos a la pestaña de videos, y bueno, aquí rápidamente se muestran todos los videos que yo he subido en este canal. Y bueno, aquí dice visibilidad, dice como no listado, pero tú sabes que puedes colocarlo como privado o como público, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros damos clic en algún video de estos? Por ejemplo, yo le doy un clic en este video. Muy bien, aquí se muestra la miniatura. Y en la parte central está el título, la descripción y las etiquetas. Lo que quiero que sepas es que cuando tú mires una miniatura en la esquina superior izquierda, significa que todas estas pestañas, la de estadísticas, editor, comentarios, transcripciones, o sea, todas estas pestañas hacen referencia a este video, exclusivamente a este video. Ahora vámonos de regreso hacia atrás. Y también tenemos una pestaña por acá que dice en vivo. Eso es simplemente para comenzar a transmitir en vivo. Y también si lo que tú deseas es contraer el menú, vamos a darle clic en esta flechita. Y si te fijas, vamos a tener un poco más de espacio. Bueno, o sea, ver un poco más amplio. Caso contrario, si lo que deseas es expandir el menú, vuelves a dar clic en la misma flechita. Y ya por último, déjate muestro una última función que es, por ejemplo, en las opciones de cada video. Le das un clic y puedes editar, puedes obtener el vínculo, puedes descargar este video si deseas y también puedes borrarlo. En el caso que quisieras, supongamos que descargar este video, simplemente le das un clic y automáticamente se empieza a descargar en la esquina inferior izquierda. Se descarga con extensión MP4. Para este caso yo lo voy a cancelar. Y bueno, hasta aquí sería la parte número 1 sobre cómo utilizar el nuevo YouTube Studio Beta. La parte número 2 se estará publicando este próximo martes a las 6 p.m. hora de México. Muchas gracias por tu atención. Te veo en el siguiente video. Hasta la próxima.